Muy buenas noches, ¿me logran escuchar? ¿Se logra escuchar? Sí. Perfectos. Vamos a dar unos 3 minutos más para que se termine de conectar el grupo y vamos a dar inicio al curso de Excel Intermedio. ¿Me logras escuchar, Jorge? Pues sí, ya. Muy bien, perfecto. Ya vamos a dar inicio. Buenas noches. Un gusto, Catherine. Ya vamos a dar inicio. Bueno, en aras de la puntualidad, vamos a dar inicio a este curso, donde vamos a trabajar un poco en el tema de Excel a un nivel intermedio. No sé si me logran escuchar. ¿Me logran Sí, se le escucha. Sí, se escucha. Se escucha. Lo primero que les quiero pedir, y ya vamos a trabajar las indicaciones, es que me vienen conectando su cámara. Recuérdense de que esto es una educación en línea y creo que las herramientas mínimas que necesitamos en nuestra conexión, pues sería en todo caso una buena conexión a internet, una cámara web, un micrófono y sobre todo preferentemente que lo hagan desde su computadora, ya que esta es un curso bastante práctico. Entonces, yo les agradecería de que comencemos a interactuar. Algunos dicen, mire, que yo no me he peinado, que yo no me bañé, ya estoy en pijama, estoy cenando. Recuérdense de que son indicaciones que vamos a tomar en cuenta, las que les voy a mencionar, para que podamos tener una efectiva inicio de clases. Me voy a presentar ahorita, aunque también está en la hojita que les mandé. Mi nombre es Miguel Guardado, Alfonso Miguel Guardado. De preferencia me gusta que me digan Miguel. Pues yo les voy a estar acompañando durante estas 4 semanas, una hora diaria de lunes a jueves, a desarrollar los temas principales para poder avanzar en la parte de Excel a un nivel intermedio. En el grupo de WhatsApp, yo les he compartido una hoja de Excel, una hoja de cálculo, que me gustaría que, por lo menos a nivel de chat o a nivel de micrófono, me vayan validando si ya la tienen a la mano. Esas hojas de Excel yo las voy a ir creando por clase o por tema y va a ser con la que vamos a interactuar durante la hora clase. Me confirman por lo menos un par de colegas para ver si han recibido esa hoja, ya que voy a proceder a compartírselas en la pantalla. ¿Ya tenemos esa hoja?
Sí. Muy bien. Voy a tomar Sí, ya ese la sí tenemos. como, eso sí, como la parte del grupo. Dime, Ernie. Sí, ya la Buenas tenemos. noches. Todavía no estoy agregado al grupo de WhatsApp. Perfecto. Te voy a mandar ahorita el link y tal vez te puedes agregar directamente, abrir WhatsApp Web y te metes directamente al grupo. Si no, en otro momentito yo también te puedo agregar con una invitación. Ese es el link que les acabo de mandar, ese link para ingresar a WhatsApp. Ustedes se conectan a WhatsApp Web y directamente los va a enlazar hacia el grupo. Ahí ustedes vean los mensajes o vean los archivos que están en WhatsApp y van a encontrar un archivo en Excel que lo descarguen en su computadora, lo guarden en una carpeta y ahí lo vamos a ir trabajando. Voy a compartir pantalla, por favor, me validan si lo pueden ver. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la parte de mi pantalla, mi escritorio? Sí, se observa. Yo tengo una consulta. Recién me uní al grupo de WhatsApp, pero no me aparece ningún archivo. ¿Será que podría volver a enviar el documento, por favor? Con todo gusto, ahorita mismo lo hago y solo la pendiente si logran ver el archivo. Perdón, mi pantalla. Sí, se logra ver. Sí. Bueno, ahorita lo comparto, me validan. Acá está. Ahora ya pueden ver si el grupo de WhatsApp ya tienen ese documento. Se lo voy a subir directamente de acá. Bueno, está cargando ahorita, quizás me interesa un poco lento, me validan en su momento. Nosotros vamos a trabajar con una hoja de cálculo de este tipo, ¿sí? Donde hoy voy a dar unas previas indicaciones y si nos alcanza a cubrir el tiempo, vamos a trabajar un ejercicio para poder avanzar en el Excel. Les recomiendo de favor de que llevemos adelantada la parte de la plataforma. Si ustedes me miran que estoy viendo hacia un lado, es porque ya moví la cámara, ya moví la plataforma de Zoom a un monitor aparte. Me disculpan si me ven de perfil. Entonces, necesito que vayan adelantando con la plataforma. Ya la vamos a ver, ya la vamos a mostrar, porque la plataforma va a ser como la videoclase o la clase que vamos a manejar y la discusión o el desarrollo de ese ejercicio lo vamos a hacer en la hora clase. Entonces, por lo tanto, para que ustedes tengan una base o tengan un conocimiento previo de lo que vamos a trabajar, yo les recomiendo de que vayan viendo la plataforma de manera adelantada. ¿Qué quiere decir? Que si hoy vamos a recibir una clase, ya tuvieron que haber visto el tema que vamos a ver el día de hoy por la noche. Los contenidos del día de hoy, pues las presentaciones respectivas, tanto como facilitador como participantes, las indicaciones y recomendaciones generales del curso. Y los temas a manejar que son los diagramas de flujo, argumento de la función y la función sí. En este caso, como ya les decía, mi nombre es Alfonso Miguel Guardado Alvarado. De preferencia me gusta que me digan Miguel Guardado, ya que es más fácil de recordar. Soy ingeniero de profesión y acá tienen mi correo y tienen mi número de celular. Cualquier información, cualquier ayuda que ustedes necesiten en la parte de Excel, alguna indicación o alguna consultoría o lo que sea, con gusto lo pueden hacer. Cuando yo tenga el tiempo, yo lo respondo y si te, pues, lo puedo responder en el momento, pues con gusto lo puedo hacer. Ya se cargó la hoja en el WhatsApp, en la hoja de Excel en WhatsApp, solo me confirman si la han recibido. Entonces, esta es mi Sí, pantalla. ingeniero, ya la recibimos. Gracias. Perfecto. Recibido. Muy bien. Entonces, aquí tienen mi contacto. Cualquier cosa, estoy a la orden en lo que ustedes necesiten en el tema de Excel. Para el caso de la presentación del grupo, yo necesito conocer quién es mi público o a quiénes yo voy a atender. Recuérdense que dentro de un curso, independientemente a qué nivel nosotros nos inscribamos, se encuentran tres tipos de participantes. El que viene a aprender y está totalmente como dependiente de un conocimiento, de una clase, de un facilitador o de un docente. El que ya tiene cierto conocimiento, como en este caso el nivel intermedio, y los que ya conocen o saben incluso hasta más que el facilitador, y viene a ser más que todo una cooperativa o ver una nueva forma de cómo se hacen las cosas.
Por lo tanto, yo necesito conocer ciertas características o ciertos aspectos de cada uno de ustedes, pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer de una manera individual, sino más bien yo les voy a compartir este link que está acá, se lo voy a compartir en la parte del grupo, ¿sí? Y eso les va a llevar a un formulario a nivel de WhatsApp para que lo puedan llenar en el momento que termine la clase o cuando tengan el espacio respectivo. Y yo posteriormente voy a estar leyendo la información de lo que ustedes me compartan, ¿sí? No sé si logran ver lo que estoy mostrando por el momento. Voy a estarles preguntando porque a veces el Zoom solo permite ver una parte. Entonces yo aquí voy a leer lo que ustedes puedan compartir. En este caso, pues vamos a compartir nada más su nombre, cómo les gusta que le llamen. Algunos se llaman María del Carmen y me gusta que me digan Mari Carmen, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Su profesión u oficio, si usted está estudiando, está trabajando, si trabaja y quiere compartir. Mire, yo soy encargado de compras, encargado de calidad, etcétera, etcétera. La empresa en la cual usted trabaja, ahí el puesto funcional que usted desempeña, como les digo, si son encargado de compras, de calidad, etcétera, etcétera. Si quieren compartir algún hobby, bueno, me gusta ir al cine, me gusta pasear, lo que sea, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo pueden hacer y una expectativa que es lo que esperan del curso. ¿Para qué? Para que me vayan reorientando a lo que ustedes buscan. Siempre sobre el marco que se les ha vendido a nivel de curso, ¿verdad? Vean la plataforma, los temas que se van a tocar, y si hay espacio y si hay tiempo, quieren tocar algún específico, pues lo podemos ver, pero primeramente tenemos que cubrir el marco que debemos de desarrollar en la parte del curso. Con este curso, con estas expectativas también me va a orientar a mí a que esperemos que se llene alguna solicitud que no está dentro del curso, por decirles algo, solo un ejemplo burdo, que mire, yo quiero saber cuál es la receta para hacer la sopa de patas, ¿verdad? No, mire, aquí estamos en un curso de Excel donde venimos a aprender Excel, ¿verdad? No venimos a aprender ni de cocina, ni de inglés, ni nada por el estilo, sino que temas específicos en la parte de Excel. ¿Tenemos alguna pregunta respecto hasta el momento con las indicaciones que hemos brindado? ¿Con la información que hemos brindado? ¿Todo ha quedado claro? Está claro. Todo claro. Muy bien, perfecto. Entonces, por ahí les dejo en WhatsApp el link. Por favor, si ustedes pueden, lo pueden compartir y vayamos llenando esa encuesta el momento que tengamos el espacio. Voy a dar unas indicaciones que me gusta dejarlas claras para que sea más ameno el tema del aprendizaje y sea más eficiente y fructífero, porque siempre mi objetivo como facilitador, recuérdense que ya no somos ni docentes ni catedráticos, somos facilitadores, y el nuevo medio de enseñanza, como lo es la enseñanza en línea, ténganlo por seguro que va a ser el método para el futuro. Sí, los que ya venimos nosotros con este medio, se acuerdan del MSN, se acuerdan del Yahoo, se acuerdan del ICQ, perdón, que antes hacíamos videoconferencias y que ya en su momento logramos romper la barrera para hablar con amigos, amigas, compañeros de otros países, no solo a nivel regional, sino que a nivel internacional, ya estamos acostumbrados a este tema. Pero el tema de la educación a distancia, la educación en línea, conlleva responsabilidades responsabilidades más grandes para el estudiante. Nosotros nos volvemos facilitadores, facilitamos la información, facilitamos la metodología y los conocimientos, pero tiene que haber un involucramiento por parte del estudiante. Primero, pues, conectarse, participar, ya quitémonos la excusa de que, mire, la cámara no me sirve, que el micrófono no me sirve, de que no me puedo conectar ahorita, porque es como que ustedes se quisieran comer el platillo más exquisito del mundo y no tuvieran dientes, ¿sí? Algo deben de conseguir para poder masticar y saborear esa comida. Entonces, lo mismo acá. Por lo tanto, recomendamos tener un acceso a internet bastante, lo suficientemente confiable y aceptable para que ustedes se puedan conectar y estar conectados durante la hora clase.
tener una computadora, una laptop o una computadora personal o un ordenador, como se le llama técnicamente, un micrófono y una cámara web. Vengo y les pido nuevamente, estimados colegas, conecten sus cámaras y aprendamos a comunicarnos por medio del micrófono. El chat sí es una opción, pero el chat yo lo considero como que fuera un lenguaje para sordomudos, ¿sí? Yo estoy dando la clase o dando la tutoría y me descuido a veces del chat. No es como levantar la mano y participar por medio del micrófono. O sea, tenemos que hacerlo lo mayormente posible en el tema de comunicación y sociabilización, como que fuera una clase presencial. Así también les invito a que utilicen la plataforma. Creo que ya todos se han podido agregar al curso, ¿sí? A la plataforma. Algunos estaban preguntando ahí que no se podían agregar. Y en la plataforma ustedes van a encontrar los cursos a los cuales se han inscrito. En este caso tendría que aparecer en el curso de Excel Intermedio, en el horario que nosotros estamos trabajando. Al darle clic en Resume Course o en Excel Intermedio, les va a tirar a el siguiente menú. En este menú ustedes van a encontrar las secciones, es decir, lo que vamos a ver en la semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. En este caso, porque solo son 4 semanas, vamos a alcanzar a ver una sección por semana. Y es ahí donde yo les recomiendo que ustedes vayan avanzando con las videoclases. Sí, la responsabilidad del estudiante es que sin necesidad de que me vayan a castigar, de que me vayan a revisar los cuadernos, de que me vayan a poner a exponer o que me vayan a poner a defender un tema en específico, yo debo de avanzar con la plataforma. La plataforma es el maestro antiguo que teníamos, que se paraba en un pizarrón y comenzaba a hablar y hablar y hablar y hablar. Y muchas veces el alumno sentado escribiendo o platicando o poniendo atención o cierto punto divagando, eso es lo similar a eso. Son videos bien prácticos, videos bien sencillos, bien cortos, como para que no lo vean tan aburrido. Ustedes van a tener dentro de estos menús una parte, por lo menos de los menús más principales, la parte del progreso, donde ustedes acá, yo voy a ir viendo los avances que tienen para poder, con la interacción que tienen con la plataforma, tanto para ver los videos como para poder resolver los quiz o los exámenes que se tienen que resolver dentro de esa plataforma. Por lo tanto, es necesario que ustedes tomen en cuenta que es obligación trabajar con esta plataforma y o ir llenando la información que les corresponde en cada sección. Les doy la recomendación siguiente. Si ustedes quieren tener una mejor comprensión del tema, es necesario que ustedes vayan avanzando con los temas de la plataforma. Por ejemplo, para el día de mañana, yo esperaría que ya podamos haber visto por lo menos hasta la función, hasta la sección 1.4 de esa función cianidada, para que cuando vengamos a la noche, ¿verdad? La noche a conectarnos, ya sepamos de lo que estamos hablando. Entonces, es video adelantado, discusión de los ejercicios de lo que estamos viendo en el video. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Todo claro, Lee. Perfecto. Jorge, ¿tú tenías una pregunta? ¿Todo bien? Muy bien. Otra indicación que es bueno tomar en cuenta es, miren, busquen una área de trabajo que sea lo más aislado posible. Yo sé que muchos nos conectamos de nuestra casa, algunos están en el trabajo, otros están en sus habitaciones, pero tarde o temprano vamos a participar. O sea, la obligación de la cámara web es importantísimo. Entonces, muchas veces están mis hijos, está mi esposa, está mi familia en la parte trasera y tal vez no hay problema de que ellos se puedan enfocar, sino más bien la parte es de que yo me pueda concentrar y que podamos evitar la interrupción de algún ruido, de alguna interferencia que no me permita a mí participar de una manera bastante efectiva y eficiente. Por lo cual yo les recomiendo, búsquense un lugarcito, de preferencia utilicen un background o utilicen un fondo de pantalla para que no se les logre ver la parte de atrás. Pues si ustedes no tienen ningún problema con eso, pues lo pueden hacer libremente, pero busquemos ese lugarcito, solo va a ser una hora para aislarse del mundo y posteriormente pues podemos seguir con nuestra vida cotidiana, sin dado caso
Ahí termina nuestra parte de formación académica. Estas son las recomendaciones del caso. Luego de eso, la metodología de las clases va a ser de la siguiente forma. Vamos a avanzar con el tema de la plataforma, como les decía, y al momento de llegar a la clase vamos a desarrollar ejemplos o evidencias de lo que estamos desarrollando. Es decir, yo a lo largo de mi carrera he trabajado como ingeniero industrial y he creado una infinidad de indicadores para poderlos presentar, y en caso exista la oportunidad y el tiempo, yo les voy a brindar los dashboards, los indicadores que se llevan, las fórmulas que se ocupan, para que ustedes vayan ampliando su conocimiento ya de una forma aplicada a la práctica empresarial que me vuelve más competente dentro de mi trabajo. Yo tengo claro que yo he aprendido que tengo que tener 3 competencias claras cuando yo desarrollo un trabajo o cuando tengo alguna inversión en alguna empresa o algún negocio. Primero, pues la actitud, ¿verdad? Levantarme todos los días y llegar a un lugar donde yo a mí me guste trabajar y me guste lo que yo hago. Segundo, como competencias, ustedes deben de aprender por lo menos un segundo idioma y de preferencia un tercer idioma como de vanguardia. Sabemos que el inglés es el idioma internacional, pero están otros idiomas que se están poniendo como vanguardia, como lo puede ser el mandarín, y por ahí alguna lengua asiática, que es donde se está generando el mayor nivel de comercio a nivel internacional. Y tercero, pues que tengan un nivel de Office, especialmente un nivel de Excel, que les permita hacer un trabajo más fácil, ¿sí? Por eso es importantísimo estas clases, y ustedes asistan, participen y desarrollen los ejercicios, porque les va a volver de una manera competente. Es más, las empresas no lo miran ni como competencia ni como ventaja competitiva al momento de contratarte, sino que te lo miran como un agregado a tu currículum, como decir, como la sangre en las venas. O sea, lo tienes que tener ya inerte, ¿sí? Porque si no, te vas a volver más deficiente y no te queremos estar viendo administrando con papeles. Como les digo, el futuro de la... los jóvenes ya, los que son jóvenes acá, 15, 18, 20, 25 años, se darán cuenta que ya no podemos vivir sin esto, sin el celular. Mejor olvide la llave de la casa, pero no olvide el teléfono celular, ¿sí? Entonces, lo mismo debe ser Excel. La enseñanza en línea en el futuro, posteriormente va a romper barreras de que una universidad, un centro de formación, un colegio o un técnico va a estar dando clases no solo a nivel de Salvador, sino a nivel regional, sino a nivel mundial. Se van a acordar de estas palabras cuando vean esta parte. Y lo otro es la metodología. Vamos a desarrollar ejemplos, vamos a desarrollar ejercicios de forma grupal o individual, donde vamos a ir de lo más fácil. Voy a tratar de hacerlo, ¿verdad? De un ejercicio a nivel fácil, un ejercicio a nivel medio y un ejercicio a nivel alto. Si no, vamos a partir del nivel medio a nivel alto, porque también tenemos que elevar el nivel de competitividad que necesitamos al momento de resolucionar problemas. Y por último, pues se les va a dejar unos ejercicios para poderlo resolver en clases. No son obligatorias, esas no son notas, eso no es parte de la plataforma. Ustedes tienen la responsabilidad que en la plataforma tienen que resolver estos quiz que están acá, estos exámenes que están acá, estos laboratorios que están acá, los tienen que resolver para que les puedan dar un diploma por parte de INSAFOR. Pero los ejercicios que nosotros vamos a ver es un plus adicional, porque si ustedes notan y se han interactuado un poco con la plataforma, se van a dar cuenta que aquí es más teórico. Aquí vamos a ir más a la práctica, o sea, al desarrollo de ejercicios, de la práctica de las funciones que vamos a aprender. Entonces los ejercicios van a quedar plasmados y van a tener sus hojas de respuesta. Ustedes fácilmente, acá están los ejercicios planteados y aquí van a encontrar una pestaña donde ya los van a encontrar resueltos. Pero la idea es, primero vaya a la guerra, vaya, aprenda. Por ahí escuché un dicho que dice, el fracaso debe de ser el punto de preparación para un objetivo. Entonces primero intente resolverlo y después lo compara. Y recuérdense de que así como las matemáticas, en Excel hay muchas formas de hacer las cosas. También en matemáticas, digamos, hay muchas formas de resolver un problema. También en Excel hay muchas formas de resolver un problema. Porque recuerden, ¿sí?, que Excel es un sinónimo o la parte media de un nivel de programación. Cuando ustedes entienden Excel, ocupan una sintaxis, resuelven un programa, resuelven una tabla que les dé un resultado por medio de una función, ustedes están programando. Por lo cual, necesitan tener un
pensamiento que yo se los voy a aperturar por medio de la herramienta del diagrama de flujo. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Preguntas acá con las indicaciones brindadas? Brenda, Katia, Edwin, no. Jacqueline, Joana. Hasta el momento todo claro. Perfecto, muy bien. Entonces, por favor, ven, repito, activemos la cámara web. Si tal vez ahorita no la pueden hacer porque ya están en pijama o porque están chineando al niño, o están amamantando al niño, ¿no? Está bien. Pero por favor, aquí en adelante, veamos cómo podemos activar esa interacción, ¿sí? Recuérdense de que una de las ventajas de la enseñanza en línea es que me puedo conectar donde yo sea, a la hora que yo sea. Pero una de las desventajas que perdés, la socialización que tenés con tus compañeros, ¿verdad? De conocer nuevos amigos, de hacer nuevas amistades, de salir a pasear, etcétera, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, por lo menos es un sinónimo de caballerosidad, respeto o sutileza, el podernos conectar por medio de una cámara. Luego vienen las recomendaciones, ya que viene una parte mía, ¿verdad? No dejo de insistir, la cámara, el micrófono activo cuando se tenga que participar, por lo menos el micrófono cuando quiera participar, y la cámara, pues, en un momento para estar aquí interactuando durante el curso. Vengo y recomiendo, no es obligación, pero trate de conectarse por medio de una computadora. Vamos a resolver ejercicios y probablemente el celular no va a ser el medio o el gadget o la app o el dispositivo más ergonómico para poder trabajar. ¿Sí? Entonces traten de conectarse por lo menos por una computadora. Luego de eso, revise la plataforma. Si ustedes no avanzan con la plataforma, pueden quedarse hasta sin diploma o van a andar un poco perdidos, en dado caso son principiantes en el tema de intermedio, para poder resolver los ejercicios. Y por último, pues tenga un compromiso personal de decir, los ejercicios que me dejó, los voy a resolver. Si ustedes lo quieren discutir, me lo quieren mandar, mire, revísemelo, o denme una observación, mire, no me pega esto, por más que, con gusto lo podemos ver, pero tenga el compromiso moral de resolverlos. ¿Sí? Para que ustedes puedan avanzar y puedan aplicar lo que estamos trabajando. Muchas veces, así como el inglés, así como algún idioma, no es que no tengamos capacidad para resolver las cosas en Excel, sino que muchas veces es la falta de práctica. Yo recuerdo cuando estaba en la edad de ustedes, 17, 19 años, yo llegué a la universidad todavía escribiendo a máquina de escribir. ¿Sí? Y en las clases de bachillerato nos daban mecanografía y comenzaban con la parte de la computadora. Pero tener una computadora era como tener un vehículo. Y cuando me tocó mi primer trabajo, me pregunta mi jefe, ¿y se lo ocupa la computadora? Sí. Desde el momento que le dije que sí, hay un dicho que dice, cuando te llegue una oportunidad, nunca digas no. Pero si tú decís sí, tenés el compromiso personal y moral de ir a investigarlo a los que le dijiste que sí. Sinceramente, no podía ni siquiera saber dónde encender una computadora, ¿sí? Mis amigos me decían, ocupa la computadora mientras nosotros vemos el partido de la Champions, me dicen. Y yo no le quedaba bien, le decía, mira, ¿y dónde la enciendo? Ahora bien, ¿verdad? Gracias a Dios, con el tema de los estudios, con el tema del trabajo, uno va mejorando, tiene capacidad para adquirir un equipo, en este caso una computadora. Yo le recomiendo, mire, en vez de andar su iPhone, mejor compren una computadora para ustedes o para sus hijos. ¿Sí? Y pues lograr desarrollar y aprender, la verdad. Yo recuerdo que mi primera computadora, no sé si ustedes lograron ver los discos 3.5. El disco duro de mi computadora era de 500 megabytes. Yo le instalaba el Windows Millennium, consumía la mitad y con dos archivos de Excel o de Word se acababa la memoria de la computadora. Gracias a Dios sacaron más computadoras competentes, pero se vuelve un factor importante en nuestros trabajos. Entonces, por favor, resuelva los ejercicios porque solo la práctica lo va a hacer desarrollarle, como les digo, porque nosotros podemos aprender de tener un buen desempeño a nivel académico, pero si no lo practicamos o si no tenemos claro las indicaciones, pues se nos va a olvidar y los cursos nos vamos a llenar de diplomas, pero de pocos resultados. ¿Preguntas o comentarios hasta acá? ¿Todo ha quedado claro? ¿Me he logrado expresar? Claro. Todo claro. Muy bien. Muy bien. Todo claro. Me gustaría escuchar en unos 2 minutos o 3 minutos quién le gustaría participar
y explicarme cuál es el objetivo principal de Excel o para qué sirve esta herramienta de Excel. ¿Quién le gustaría participar? Como para romper el hielo, como para poder hacer el aula invertida, ¿verdad? ¿Lo hacemos voluntariamente o lo hacemos dedocráticamente? ¿Qué dicen? Voy. Diga pues. Para mí, Excel es una herramienta súper amplia, donde tiene muchas opciones, donde nos puede simplificar la forma de trabajar o hacer el trabajo un poco más práctico, más fácil. Entonces, tiene un montón de herramientas que las desconocemos. Creo que actualmente yo en lo personal me considero de que conozco lo básico y creo que mi trabajo, y más por eso estoy en esta clase, porque quiero ampliar mis conocimientos, quiero facilitarme un poco más, es la forma de cómo realizo mi trabajo. Uso mucho bases de datos y esa es una de las cosas que yo quiero aprender, a elaborar dashboard, a elaborar más, es como se llama, usar fórmulas para cruzar bases de datos. Entonces, es muy interesante para mí el tema del Excel y me gustaría ampliar todos los conocimientos. Muy bien, gracias Miguel. Creo que el primer objetivo, como les digo, es la actitud, ¿verdad? Miguel ya la tiene. Y esperemos que, pues, con los complementos de los contenidos, él logre desarrollar más sus competencias. Jorge, ¿tú querías participar? Sí, gracias. Para mí, Excel es una máquina, es una herramienta muy poderosa, porque es una herramienta de cálculo que nos sirve, pues, la misma palabra dice, para calcular, hacer búsquedas. Yo que tengo un poco de conocimiento, hasta ahorita lo que yo he podido aprender a desarrollar, me ha servido en patrones de búsqueda, en motores de búsqueda, y le ayuda tanto a uno en el trabajo, que los compañeros, con lo poquito que yo conozco, he podido hacer un montón de tablas y de buscadores que se han quedado hasta sorprendidos. Porque mi compañero fue el que me indujo al mundo del Excel, ¿verdad? Que me fue induciendo prácticamente empírico, ¿verdad? Entonces, Excel es una máquina muy potente que cuando vayamos aprendiendo nos vamos a quedar boca abierta. Ok, muchas gracias, Jorge. A veces cuando uno resuelve problemáticas ya te doy la palabra, Caterina. En Excel a veces hasta lo consideran mago, ¿verdad? Antes de darte la palabra, Caterina, solo quiero mostrar, vean el nivel de lo que ustedes pueden trabajar. Lo que hablaba Miguel, un dashboard donde yo puedo manejar gráficos y puedo manejar resultados para poder brindar indicadores dentro de una empresa. Sobre todo, recuerden que en el tema de los resultados, todo aquello que no se puede medir, no se puede cambiar. Entonces los resultados son de este tipo. Trabajamos con tablas dinámicas, trabajamos con tablas resúmenes, trabajamos con la base de datos, trabajamos con, digámoslo así, los campos que tenemos que anidar o concatenar en los resultados. Y a esto es lo que debemos de llegar cuando nosotros aprendemos la parte de dashboard, porque esto es una aplicación de Excel a la práctica empresarial. ¿Sí? Entonces, son los objetivos que yo me tengo que proponer, porque ahora, incluso con YouTube o con lo que ustedes quieran, pueden encontrar tutoriales rápidos, fáciles y que me permitan a mí encontrar diferentes funciones en Excel. Caterina, ¿tú querías participar? Sí, ingeniero. Para mí Excel es una herramienta bastante importante porque realizamos cálculos todos los días, a cada momento, para todo. Entonces, se nos facilita bastante en el área empresarial, porque ahora las empresas no manejan nada manualmente, todo, y la mayoría de empresas utilizan Excel para hacer todo tipo de cálculos financieramente. Perfecto, gracias, Caterina. Vean, lo primero que le quiero dejar claro es que Excel no es una herramienta de texto. Como lo acaba de decir Caterina, lo acaba de decir Jorge, lo acaba de decir Miguel, es una hoja de cálculo que me permite administrar bases de datos hasta cierto punto, ¿verdad? Porque bases de datos está como Access,
pero a mí me permite administrar base de datos para poder hacer cálculos u obtener resultados. ¿Qué quiero decir? Que si ustedes tienen mala ortografía, si tienen algún error ortográfico, si se comen una C en vez de la S, o lo ponen con Z, o sea, a Excel no le importa eso. Aunque sí existe la herramienta, como la herramienta F7, donde sí les va a dar una revisión de ortografía. No sé si logran ver mi pantalla, ¿verdad que sí la logran ver? Muy bien. Sí, sí se ve. Pero, ¿a qué voy yo? O sea, la parte profesional, porque yo he visto cálculos, he visto hojas de Excel tan bonitas, tan excelentes, tan llamativas, pero descuidamos la parte del texto y la ortografía y la redacción. Tomen en cuenta eso, nada más es una recomendación para que no, nuestro trabajo no se vea opacado por aquellos perfeccionistas o aquellas cositas que pueden decir, mira, qué excelente fórmula se echó, pero viste, puso cocina con S en vez de ponerlo con C. Ahora bien, otro factor, Excel es una herramienta, como dice la palabra, excelentísima. Pero Excel es como el primer paso o el punto medio para llegar a una programación bastante especializada, porque si ustedes quieren programar a nivel de Excel, se tienen que ir a la codificación VBA, UVBA, ya con comando, ya con tener un programilla y poderlo hacer. Pero Excel es algo similar como el primer paso para poder programar. ¿Qué quiero decir? Que Excel, como puede ser muy útil, como puede ser bien traicionero. Imagínense que ustedes están exponiendo los resultados financieros de una empresa y ustedes le dan copiar, pegar la información y no verifican sus cálculos, no verifican los resultados de Excel y se van y dicen, mira, la empresa ha ganado tantos millones de dólares. Y de repente se dan cuenta y le dice uno, mira, pero ahí no ha sumado estas celdas. Y al sumarlas o al restarlas, termina que estamos en pérdidas. O sea, es un problema de imagen que nos vamos a ganar si nosotros no sabemos depurar o no sabemos comprobar los resultados que estamos obteniendo con una fórmula de Excel. Por lo cual es bastante traicionera o bastante útil dependiendo de la forma como lo queremos usar. O sea, no nos confiemos con los datos. Tenemos que aprender técnicas o tácticas para saber si en realidad Excel me está calculando lo que debe de ser. Fácil. O lo hago manual o ya les voy a dar unas ideas de cómo poder comprobar de que lo que yo estoy calculando con una fórmula sea exactamente el resultado que estoy buscando. Y la otra, la tercera, llámalo así, como punto importante es, como les decía, y ya les vengo repitiendo por varias veces, Excel es como un nivel de programación que necesito comenzar a pensar de un nivel como que fuera programador. Para lo cual, yo lo primero que yo siento que hay un vacío al momento de ocupar las fórmulas en Excel, es que no te imaginas o no visualizas el resultado a nivel de diagrama. Nosotros los ingenieros para todos hacemos diagramas, para cuántas veces vas a ir al baño, pues hacemos un diagrama, cuánto tiempo te vas a tardar, y etcétera, y así lo resolver. Usted me va a decir explotador, me va a decir demasiado exagerado, me va a decir bastante técnico, pero nosotros tenemos que dar un resultado. Ustedes como profesionales, independientemente en el ámbito que se encuentre y en el nivel académico que se encuentre, deben de tener ese pensamiento como programador, y yo siento que eso es como un vacío cuando nosotros queremos utilizar Excel. Por eso yo quiero les quiero mostrar como primer punto, antes de llegar a la parte técnica de Excel, los diagramas de flujo. ¿Alguien tiene una idea qué son los diagramas de flujos y para qué sirven? Veamos por acá a alguien que esté distraído. Yo. Dime, Kevin. Los diagramas de flujo, pues, principalmente son para la toma de decisiones. Pues, existen, pues, dos tipos, según tengo entendido, el que es el simple y el estructurado. El simple quiere decir que solo va a haber como que una decisión en sí. Y el estructurado es que se puede, como lo dice, que puede haber más de dos opciones, según lo que entiendo. Ok, muy bien, Kevin, correcto. Son para, digámoslo así, voy a resumir lo que pude. Quizás lo que yo le comprendí a Kevin es una forma de expresar gráficamente lo que se quiere resolver. ¿Alguien más tiene alguna idea de lo que son los diagramas de flujo? ¿Quién de las dos Brenda se anima a participar? ¿Brenda Guzmán o Brenda Tobar? ¿Qué es un diagrama de flujo?
¿O hay una tercera vez? Buenas noches, doctor. Dile. Bueno, para mí un diagrama de flujo es un diagrama de flujo como una representación gráfica de un proceso que quiero realizar. Por ejemplo, dentro de una empresa podría ser representar gráficamente cómo voy a elaborar un proceso, ya sea de distribución de un producto, de un servicio. Entonces, para mí eso sería como un diagrama de flujo. Perfecto, Brenda. Creo que mejores palabras no pudimos haber encontrado. Brenda Tobar. Dime, Jorge, ¿tú querías opinar? No, era, casi me robó las palabras, Brenda. Te quitó las palabras de la boca, ¿verdad? De la lengua. Creo que Brenda y Kevin, la combinación de Brenda y Kevin, quizás lo que quiso decir Jorge es exactamente lo que tengo que decir. Es la forma como yo visiono un proceso, porque muchas cosas de lo que vamos a ocupar con el diagrama de flujo no se han creado. Van a encontrar muchas estandarizaciones con los diagramas de flujo. El código ASME, que es la Asociación de Ingenieros Mecánicos, donde te pone que un cuadrito es una operación, que te pone que un círculo es una verificación, que te pone que un triángulo es un retraso en la operación, pero eso no viene al caso porque no estamos analizando procesos industriales, sino más bien queremos codificar. Los símbolos más comunes para poder utilizar el diagrama de flujo en la parte de programación, pues son el rectángulo con sus esquinas achatadas, que usualmente se utiliza para inicializar o finalizar un flujograma, las líneas, ¿verdad?, que son los conectores. Una línea con una flechita en la punta implica una dirección, y una línea sin flechitas implica un seguimiento hacia dónde se encuentra esa flecha. No sé si me explico. Acá tengo un ejemplo. Este me está diciendo que del inicio se va a la condición, y esta condición me dice que hace un giro a la derecha y posiblemente un giro hacia la parte sur o hacia la parte baja. Eso viene a ser la parte del conector o la línea de flujo, como le llaman acá. Posteriormente a eso tenemos un rectángulo de una forma tipo romboide, ¿sí? Un pentágono, un rectángulo romboidal, donde eso me implica la entrada de algún dato o de algún proceso. Luego de eso tenemos un rectángulo que me dice ya el proceso en sí, y ¿qué sería este? Me voy a sacar cero en este examen. Este rombo. Este rombo, correcto. Este rombo que me da una evaluación de una toma de decisiones. ¿Sí? Mira, ¿qué ocurre si ocurre esto? Ah, mira, si ocurre esto, nos vamos a la derecha, le ponemos que si ocurre esto, se va a hacer esta operación. Pero si en dado caso no es lo que nosotros buscamos, se va a ir recto hacia el sur o hacia abajo y va a hacer esta operación, o se va a encontrar con otro proceso, o se va a encontrar con otra operación, con otra condición. ¿Me he explicado con los programas? ¿Sí? ¿No? ¿Jamie? ¿Carla? Sí. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo sencillo para poder avanzar. Vean, me dice, dibuja el diagrama de flujo para un listado de alumnos, donde si su nota es igual a 6, pues se le coloca un cuadrito que dice aprobado, y si no, en un cuadrito que diga reprobado. Acá está el ejemplo de la tabla. En este caso solo he puesto un alumno, ¿verdad? Para hacerlo rápido, yo siempre acostumbro que le pongo un literal, ¿verdad? A medida se va llenando esto de alumnos, sería el alumno 1, el alumno 2, y así sucesivamente. Es más fácil cuando nosotros imprimimos esas hojas, porque te dice, mira, busca la fila 3, ahí está el alumno tal. Está el nombre del alumno, que en este caso se llama alumno 1, y su nota final es 7. ¿Qué quiere decir? Como es mayor a 6, tiene un resultado de aprobado. ¿Cómo inicia el flujograma? Dice, mira, iniciémoslo. Dime, Mario. Solo una pequeña consulta. Dime. Esto es del tema que ahorita está hablando. El diagrama de flujo se parece mucho a lo que llaman un algoritmo. ¿Tendría algo que ver? Sí, el algoritmo ya más que todo es la codificación del programa. ¿Sí? Cuando y codificar los comandos. Ah, ok. Sí, eso se viene en VBA, en VBA, o en un programa específico como Python, como Turbo C, etcétera, etcétera. C++,
que ya pones el for es igual a tal y ahí vas a tener una condición que te va a dar. Ese es el algoritmo. Esto es un diagrama de flujo. Esa es una representación gráfica de cómo vas a resolver el problema. Oh, ok, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Jorge? Es que el diagrama de flujo viene pareciendo a la, al programa que se llama DFD. No sé si ha escuchado hablar de él. El DFD probablemente ha de ser alguna aplicación. Sí, ajá, pero se va haciendo así con ese diagrama de flujo. Ok, ha de ser la misma herramienta, solo que con otro nombre. Entendería yo. Ajá, pero ahí se programa. Muy haciendo bien. Igual son esas mismas figuras para programar. Estos programas ustedes no lo van a hacer, digamos, de esa forma en Excel. Por ejemplo, yo mis programas lo hago de esta forma. Sí, no sé si logran ver, los hago de esta forma. Ya llegar a eso es para cuando uno quiere apantallar a su maestro o a su docente, ¿verdad? No estamos calificando si puede hacer diagramas de flujo o no, sino que lo ocupen como herramienta. Entonces, ¿cómo yo realizo esta tablita? O sea, ¿cómo yo llego de esto a esto o de esto a esto? Inicializo el flujograma, le pongo una condición, esto me está diciendo que vamos a evaluar, me dice que si M4, que en este caso es el campo donde yo voy a colocar la nota final, es mayor o igual a 6, ¿qué sucede si es positivo? O sea, que si es mayor o igual a 6, si el alumno tiene 6 en adelante, a la derecha se colocan las respuestas positivas, me dice que si es sí, yo le coloco el estatus aprobado, en este caso, en la celda N41, ¿sí? Me está diciendo que en esta celda, o la columna N, fila 40, perdón, me va a tirar la palabra aprobado si tiene una nota de 6. Pero aquí no me está diciendo cómo yo lo voy a hacer, solo me está diciendo qué es lo que yo voy a evaluar. Me explico. Luego viene y me lleva a la condición negativa. Si es menor que 6, me tira en la misma celda, ¿sí? N40, el resultado de reprobado. Vean un sí y un no. El sí va a la derecha y el no va en la parte central de la decisión. Un sí con un no se cierra y me lleva a la parte de un fin de programa. Esto les va a servir mucho cuando ustedes programen o cuando ustedes creen fórmulas con la función if o la función si. Cuando hagan si anidados, que tienen que hacer muchos si anidados, eso les va a ayudar mucho. Acá les dejo un ejemplo. Vean, un poquito mayor, por tiempo no lo vamos a discutir, donde me dice que debo de crear una tabla donde si el alumno obtiene una nota menor a 4.99, es decir, nota final de 4.99, el alumno ha reprobado. Si el alumno tiene una nota entre 5 a 5.94, tiene una segunda oportunidad de hacer un examen de suficiencia. Entonces, si tiene esa oportunidad, se debe de ingresar una nota de suficiencia en la celda Q78 y la nota se va a obtener con la suma de la nota final más el examen de suficiencia dividida entre 2. Si ese examen, si esa nota es mayor que 6, pues lo va a aprobar y si no, lo va a reprobar. Y posteriormente, acá me hace las condiciones, posteriormente me dice que si la nota está entre 5.95 y 5.99, se considera como que ya tiene 6 y ya le tira absolutamente la nota 6 o le tira la nota que tiene, porque en este caso me está diciendo que si ya no es 5.95 ni 5.99, me dice que es 6. Vean, los sí van a la derecha, los no van al centro, se termina cerrando, se cierra con este sí de acá, que este sí incluye esta operación, con este no, se cierra, este otro sí incluye toda esta operación y este no incluye estas otras dos operaciones y se terminan cerrando y así sucesivamente hasta llegar a un ciclo de cerrar todas las condiciones y llegar a un fin. ¿Sí? Ustedes tienen esa hoja, estúdienlo, véanlo y si quieren que lo ampliemos, pues lo podemos hacer a nivel de consultas. ¿Preguntas con Excel, con este diagrama de flujo? Los veo un poco asustados.
asustadas también. Pero esto nada más es como un preámbulo para que vean de otra forma cómo comenzar a desarrollar la parte del Excel. Esto no es obligación hacerlo, pero en muchos casos es más fácil comprender cuando se trabaja con varias condiciones a la vez. Otro punto importante para evitar un vacío es los argumentos de la función. ¿Qué es el argumento de la función? ¿Qué entendemos por los argumentos de la función? Ajá, ¿quién tiene una idea de qué son los argumentos de la función? ¿Quién me ayuda? Ya casi terminamos, no se preocupen. Veamos, María Guadalupe, ¿qué entendemos por los argumentos de la función? Buenas noches. Yo considero que los argumentos de la función serían, como dice aquí, respetando el sí o el no. Ok, muy bien. Digamos que en el caso tuyo estás hablando, ahorita te doy la palabra, Katherine, de ya una función específica. ¿De dónde voy a poner cada parte? Dime, Katherine, y luego vamos con Jorge. Los argumentos de las funciones son los valores y las, ¿cómo se llama? Sí, se podría decir que son los valores de cada celda, para qué se van a utilizar y qué función se va a realizar, si se va a buscar una suma, un promedio o alguna de todas las operaciones que puede hacer Excel. Ok, muy bien. Muchas gracias. Te voy a agregar la palabra que quizás no lo vas a encontrar. Es la donde vas a evaluar la condición para que te dé un resultado. Es la sintaxis. Es lo que decía Mario. Esto es como similar al algoritmo. ¿Sí? Ahí voy a poner yo las instrucciones de lo que yo quiero obtener con la función, en valga la redundancia, en función de lo que yo quiero evaluar. Jorge, ¿tú querías opinar? Jorge. Sí, el argumento de la función es qué es lo que yo espero de lo que me haga la función. Por ejemplo, si quiero que me opere, el argumento es a X celda multiplicada por X celda va a ser el resultado de esta función. Digamos que la función sea una operación de matemática que es una multiplicación. Si yo quiero otra función, por ejemplo, sumar, es la función, ¿cómo se llama? Va a ser la suma de X celda más X celda. Esa es ¿cómo se llama? La condición de la función. Muy bien, gracias, Jorge. Correcto, ¿verdad? Digamos que él está diciendo y se está imaginando lo que vamos a resolver. Ahora bien, el argumento de la función ustedes lo deben de comprender porque muchas veces nosotros ocupamos este cuadrito que yo no puedo activar dándole en la función fx acá, no sé si lo logran ver, y me activa y me busca en este caso me selecciona las funciones las más recientes que tengo acá. O en todo caso le puedo dar acá función y digo, mira, yo quiero buscar la función sí, y él me va a tirar todas las funciones que están relacionadas con la condición sí. Aquí me tira sumar sí conjunto, promedio conjunto, contar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Digamos, yo le doy sí. Entonces, ¿qué me está diciendo? Mira, aquí te voy a dar los pasos de lo que vos debes de meter a ese informe, a ese cuadro, para que lleguemos a lo que ustedes me estaban diciendo, lo que decía Katherine, lo que decía Jorge, para llegar a un resultado. Aquí me dice, vean, comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor y se evalúa como verdadero o se evalúa como falso. En esta prueba lógica, usualmente, se coloca la expresión la cual yo voy a evaluar. En la función sí, en ese caso sí es. Yo coloco, mire, si la celda X7 es mayor a 5, yo lo coloco aquí. X7 mayor a 5, o mayor a 6 en este caso, ¿verdad? Bueno, mayor a 5, yo estoy evaluando esta función. Estoy evaluando esa condición. Probablemente el X7, la celda X7 puede decir la altura de cierto grupo de personas, el salario, el total, etcétera, etcétera. Estoy evaluando y dice, mire, si usted tiene una nota de 5, o es mayor que 5, o igual a 5, usted va a tener un resultado. Si es positivo, usted le va a poner reprobado. Y me dice, ¿cuál es? Aquí le está dando la indicación. Y si no es 5, o sea, es mayor a 5,
incluso incluyendo el 5, porque no le ponemos mayor o igual, me dice aprobar. No estoy trabajando con el argumento de la función. Para entender la fórmula, muchas veces vayan a leerse eso y van a comprender y van a darse cuenta que van a comprender un poco mejor. Si yo me, hay otras funciones que tienen más argumentos, ¿verdad? Yo le voy a sumar 5 juntos, vean, al darle tab, me va alimentando y me dice, mira, primero busca el rango donde vas a encontrar el criterio 1, después encontrar el rango donde vas a encontrar el criterio 2, ¿sí? Y así sucesivamente hasta llegar a la solución de algo. Entonces, para poder comprender mejor la parte del Excel, es importante de que ustedes comprendan el argumento de la función, y si logran practicar el diagrama de flujo, muchas veces les va a servir de mucha utilidad para poder sacar adelante esta función. Por otro lado, les doy una recomendación, que se acostumbren a trabajar los... Ustedes, cuando trabajen un documento, les voy a poner un ejemplo claro aquí de lo que es una práctica, acostumbren a trabajar lo que se le llama una sábana o lo que se le llama una manta. En esta sábana, ustedes van a colocar todos los datos de una manera, llamémoslo así, vertical, perdón, horizontal, donde cada campo que ustedes utilicen va a ser un solo resultado. Muchas veces lo que hacemos es combinar las celdas, que me dé un solo dato porque no cabe el nombre, etcétera, etcétera. O muchas veces yo pongo indicadores acá y resultados acá. Para cuando ustedes trabajen una gran cantidad de datos, traten de acostumbrarse a trabajarlo un campo por dato. Es decir, trabajar de manera horizontal, porque esto les va a permitir manipular mejor la información, ya sea cuando creen tablas dinámicas o cuando creen gráficos o cuando creen tablas específicas de lo que van a manejar. Traten de utilizar un libro donde tengan todos los datos que ustedes van a utilizar para poder trabajar las condiciones que van a evaluar. Por ejemplo, en este caso, los datos son los códigos de empleados, sus nombres y la operación a la cual pertenece. O sea, vean, no lo estoy mezclando aquí ni lo estoy mezclando con otras, sino que tengo el cuadro resumen y tengo los datos. Y traten de manejar un formulario donde ustedes llenen la información según como la van recogiendo. Por ejemplo, si ustedes tienen una hoja donde primero les aparece la fecha, pongan primero la fecha. Si después les aparece el nombre de la persona, pongan después el campo de la persona. Pero si ustedes en la sábana o en la manta o en la base de datos quieren poner la fecha aquí y el nombre lo quieren poner acá, ustedes solamente lo van concatenando. Pero al momento de digitar, ustedes lo hacen de una forma ergonómica, porque, o sea, cuando uno digita 5 o 10 datos, no, el tiempo no importa, la fatiga no importa, el estrés que uno genera no importa, pero cuando ya digitan información de 10.000, de 20.000 datos al mes, multiplicado por 5 campos, por 10 campos, créanme que la ergonomía y el tiempo cuentan. Entonces, acá los formularios se trabajan de una forma ergonómica, es decir, de donde yo agarro una información, lo primero que va apareciendo, lo primero que yo voy, lo que voy llenando. Y acá en la sábana yo lo ordeno como yo quisiera que me apareciera, como un reporte, por decirles algo. Si yo quisiera crear un reporte y decirle, vaya, mira, ¿sabes qué? Imprimime todos los resultados del empleado de M006. Vaya, mira, aquí está el resultado de Guillermo Andino con todos sus resultados, ¿sí? Yo ya sencillamente lo configuro para imprimir y ya no tengo que estar moviendo tablas. O sea, que una sola digitada le sirva para llegar a un solo resultado. Esto lo van a aprender en la parte de Excel. Entonces, tomen en cuenta este consejo de trabajar un campo por celda. Sí podemos hacer cuadros bonitos y juntar celdas, pero eso cuando ya lo queremos personalizar. Pero cuando trabajen base de datos, procuren hacer un campo por celda. Preguntas hasta acá, ya estamos llegando al final. Mañana vamos a ver ya entrar de lleno al desarrollo de un ejercicio, de dos ejemplos, y vamos a desarrollar unos ejercicios para que podamos aplicar la función sí y la función sí anidada. Yo les voy a dar como valor agregado la función i y la función o que se utilizan en la función sí, que nos ayuda a
hacer un poquito más compacta la codificación que hacemos y la función sí.error. Entonces, les recomiendo, por favor, para mañana ya tengan resuelto hasta la unidad 1.4 o hasta la unidad 1.4, digámoslo así, con su quiz, con su examen o con su laboratorio. Y traten de estudiar los ejercicios que aparecen acá o sencillamente con la plataforma, y aquí en la clase vamos a resolver esta pregunta, este ejercicio. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Me he logrado expresar? Sí, claro. Yo siento, yo creo que tal vez ahorita lo pueden ver un poco complejo, pero a medida que vamos resolviendo los ejercicios de lo más fácil a lo más complejo, creo que van a ir viendo la aplicación. Lo único que sí les pido es el involucramiento para que vean la plataforma. La ingeniera Guillén es bastante práctica para resolver este tipo de temas, y ya van a ver que mañana, al resolver estos ejercicios, les va a quedar más clara la función sí, y van a poder resolver estos ejercicios que les he planteado. Si ustedes lo pueden resolver antes, mucho que mejor, y acá van a encontrar la hoja de respuestas. Les pido el favor de que la vean hasta cuando ya ustedes además ya topé, ya no sé cómo hacerlo, pero en la medida posible tratemos de tener como última opción el cuadro de respuestas. Bueno, si no hay más preguntas, pues yo les agradezco la atención, les agradezco la participación, les doy gracias por ser bastante participativos y por acatar las indicaciones. La mayoría se ha mantenido con la cámara funcionando, y por favor, pues yo los espero el día de mañana a las 9 de la noche puntual. Y gracias por su atención y su participación. Que pasen una feliz noche. Gracias, buenas noches. 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 Jorge, ¿tenías una pregunta? No, se me fue. Ok. Muy bien, entonces voy a dar por finalizada la sesión.